Se escucha viva, no sé si se escucha viva. Ven. En una funeraria de los Estados Unidos, uno de los vigilantes constantemente comentaba que un pequeño niño se aparecía por los alrededores del lugar. Cuando trataba de hablar con él, este simplemente se desvanecía. Esto fue sucediendo paulatinamente hasta que una madrugada las cámaras de seguridad captaron a este pequeño tal y como el guardia lo había descrito. Vamos a ver este impactante registro. Una familia constantemente veía sombras alrededor de su casa, siempre en la oscuridad. No le tomaban mucha importancia hasta que se volvieron más constantes y tenebrosas. Un día, un miembro de la familia se topó frente a frente con una de ellas, así que decidió grabarla en video. Lo que registra simplemente no lo vas a poder creer. Vamos a ver este escalofriante documento. Un video sumamente interesante que se ha estado viralizando en las redes sociales es el de un hombre al cual prácticamente su gemelo le avisa de un accidente con un solo gesto que le salva la vida. Se ve claramente que es la misma persona. Las descripciones de este documento gráfico es que se trató de la misma persona que en efecto avisa a sí mismo que lo van a atropellar. La manera en la que lo hace sin duda nos hace pensar muchas cosas. Un documento impresionante. Déjanos lo que piensas sobre este video en los comentarios. Vamos a verlo. En México, un joven comenzó a vivir eventos paranormales en su casa y los comenzó a documentar en historias de Instagram. Lo que va registrando en cada documento es impresionante. Vamos a ver lo que publicó. Pues ya me acomodé y todo. Ya me quiero dormir, ya tengo sueño. Pero tienen la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video, güey. Siento que hay gente en la cocina porque se escucha cómo se mueven los platos. Y lo peor es que estoy solo. Mis papás no están, mi mamá está de viaje, mi mamá está trabajando y mi hermano se ha ido de fiesta. Entonces vamos a intentar a ver si grabo algo, pues. Pero personas se escuchan ruidos acá, como si estuviera gente acá arriba. Ah, tengo puto miedo. Vamos a prender la luz. ¿Se escuchan? ¿Se escucha? ¿Se oye? Se escucha bajito. Ven, eso es lo que les digo, ¿ven? Ah, puta, no lo quiero ni tocar. Es voz de mis papás. En el baño no. Ve. De verdad tengo mucho miedo. Se escuchan pasos. Ve. Verga. Macho. En el patio. No, mi cama no va a salir. Acá es donde les digo que se escucha. Se escucha viva, no sé si se escucha viva. ¡Ven! Me voy. Voy a la casa de mi amigo. y se siguen escuchando. No sé si se alcance. Está haciendo un puto frío muy... Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.